A lo largo de los últimos meses y a medida que la PMC Wagner se abre paso a través de Bakhmut y Soledar, causando enormes pérdidas al ejército ucraniano y a los mercenarios occidentales en el proceso, el grupo Wagner se ha convertido en una de las organizaciones más odiadas en Ucrania, pero también se ha convertido en el centro de todo tipo de especulaciones mediáticas en Occidente. Y es que hemos escuchado de todo, pasando por que Wagner supuestamente se rebelaría contra Vladimir Putin, que Wagner, teniendo 50.000 miembros en total, que combate no solo en Ucrania, sino también en Siria, de alguna forma se las arregló para perder el doble de hombres de los que tiene, con 100.000 bajas solo en Bakhmut, lo cual es afirmado por la mismísima Casa Blanca. Y desde hace meses se dice que Wagner está a uno o dos días de quedarse sin munición y abandonar Bakhmut. Sin embargo, ahora el problema de la supuesta falta de munición y armamento se ha solucionado por sí mismo, pues el día 2 de mayo de 2023, la gente de Wagner ha confirmado un asombroso descubrimiento en las minas de Soledar. Y es que en las minas de sal, bajo la ciudad de Soledar, en uno de los túneles que colapsaron durante las batallas por el complejo, ahora han sido removidos los escombros, y la gente de Wagner ha encontrado el arsenal que nutría a la línea defensiva ucraniana del Donbass, una serie de túneles de 5 kilómetros de longitud que conectan 28 galerías a 150 metros bajo tierra y que se estima que en su totalidad contienen entre 250.000 y 300.000 cajas de armas y municiones. Hablamos de uno de los arsenales más grandes capturados en lo que va de la guerra en Ucrania. Siendo que tan solo algunas de las primeras cajas que han sido organizadas y sacadas de las galerías por los combatientes de Wagner contienen armas de fabricación soviética de todo tipo, que van desde fusiles de asalto, proyectiles de mortero, granadas de diversos tipos, sistemas antitanque RPG y por supuesto cajas con balas y cargadores. Y aunque las cajas expuestas por Grupo Wagner parecen no contener ni proyectiles de artillería ni cohetes pesados, lo cierto es que apenas están comenzando a clasificar todo el material capturado, por lo que en estas galerías pueden existir armas y material que ni siquiera nos podemos imaginar en estos momentos. Y es que si bien se suponía que este arsenal sería capaz de alimentar a las fuerzas ucranianas que defendían el Donbass literalmente por años, ahora gracias a este descubrimiento, el jefe de la PMC Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha declarado que sus fuerzas no sufrirán escasez de armas y de hecho ha asegurado que además dentro de los túneles de Soledar hay suficientes armas para equipar a aproximadamente 1 millón de hombres. Pueden que sean mucho menos que el millón, pero a fin de cuentas estamos hablando de una cantidad de armas excepcional. Y es que el jefe de la PMC Wagner ha destacado a su vez que gracias a este descubrimiento ha extendido una invitación a los chechenos y a las milicias del Donbass para rearmarse, pero a su vez también ha extendido una invitación para recibir nuevos efectivos. Y es que evidentemente las fuerzas de Wagner no alcanzarán a consumir estos enormes arsenales, y es por ello que el jefe de la PMC Wagner ha decidido repartirlo entre los combatientes que se encuentran luchando contra Ucrania en toda la línea del frente. Y en las propias palabras del jefe de la PMC Wagner, las armas y municiones ya las tienen, lo que necesitan es rearmar a todas las fuerzas rusas y prorrusas
que combaten en la línea del frente. A su vez, la PMC Wagner ahora ya no tendrá escasez de armas ni municiones, pero lo que sí necesitará serán más efectivos para avanzar más rápidamente, para cubrir más territorio y combatir de forma mucho más efectiva. Y evidentemente las armas recién descubiertas le ayudarán a cumplir todos estos objetivos. Por lo que finalmente solo podemos concluir que la guerra en el Donbass acaba de empeorar aún más para Ucrania, pues ahora Wagner tiene una forma rápida, sencilla y eficaz que fácilmente le permitiría duplicar su fuerza de combate en apenas pocos meses, con una inversión bastante marginal, ya que únicamente necesitan hombres con experiencia o aptos para ser entrenados. Las armas y los equipos le han sido proporcionados por Ucrania. Sin embargo, ahora solo queda preguntarnos por qué los ucranianos no destruyeron este arsenal y simplemente demolieron la entrada de los túneles que llevaban este auténtico tesoro. Y la respuesta es más simple de lo que podríamos imaginar, y es que seguramente los ucranianos en su momento ya contaban con una contraofensiva para eventualmente recuperar Soledad y para recuperar los arsenales en las minas de sal. Seguramente los ucranianos creyeron que podrían mantener Soledad y Bakhmut, o que podrían retomar estas ciudades a la larga. Por lo que a su vez podemos concluir que esta sería una de las razones ocultas de la obsesión ucraniana por mantener Bakhmut y a la larga una vía transitable al arsenal de Soledad. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.